Saludos, soy Mayra Acevedo. Muy buenas noches. Hoy estamos en directo a través de la plataforma de Facebook de la Revista de Medicina y Salud Pública y también sus plataformas digitales. Así que gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades de las coronarias, tanto de las arterias, tanto las coronarias como las periféricas. Así que tenemos a dos expertos directamente desde el Hospital San Lucas. Están ya con nosotros, así que los presento. Tenemos al doctor Rafael Santini. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, me encuentro muy bien, gracias por la invitación. Sí, gracias por acompañarnos. Vamos a estar dialogando también con un colega suyo, quien dirige además el Instituto de Cardiología del Centro Episcopal, el doctor Edgardo Bermúdez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Ya está con nosotros el micrófono, ¿lo tiene encendido? Tengo problemas con el audio. No, no, yo lo escucho de lo más bien, así que usted tranquilo ahí, yo comienzo en lo que un poco estabilizamos ahí la imagen, ya lo tenemos acá. Vamos a comenzar entonces con el doctor Santini, quien es cirujano endovascular. El doctor Bermúdez es cardiólogo intervencional, así que ambos tienen especialidades muy importantes para el tema que vamos a discutir. Así que me gustaría comenzar para hablar sobre la diferencia, ¿verdad?, entre la enfermedad que se desarrolla en la arteria coronaria versus las arterias periféricas. Quizás el doctor Bermúdez ya puede comenzar con nosotros. No, no sé si me está escuchando, quizás no. Pues entonces el doctor Santini, para un poco poner en perspectiva la diferencia entre ambas enfermedades, ¿verdad? La diferencia. Pues la patofisiología, ¿verdad? Que es la cómo se forma la enfermedad, es bastante similar independientemente del tipo de arteria y la localización, ¿verdad? El doctor Bermúdez se especializa en especialmente las arterias del corazón, pero también es especialista en las arterias periféricas. Yo me especializo en cualquier arteria del cuerpo que no sea el corazón. La patofisiología, la enfermedad se desarrolla similarmente y los factores de riesgo son bien similares también. Y la causa principal de la enfermedad en estos vasos sanguíneos, pues es lo que se conoce como aterosclerosis. Aterosclerosis es nada más que una placa, ¿verdad? Una placa que se forma de grasa en las arterias que causa inflamación y esto puede disminuir el flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo es el que lleva el oxígeno y los nutrientes al tejido y cuando se disminuye este flujo, pues entonces el tejido empieza a sufrir y ya en las piernas, pues el paciente puede desarrollar síntomas de dolor, úlceras, gangrena y en el pecho, pues tiende a ser dolor de pecho. Pues, ¿cuáles son las causas para un poco saber y que el paciente sepa su propensidad dependiendo de las causas y sepa que puede desarrollar cualquiera de las dos condiciones? Pues los factores de riesgo son súper comunes, especialmente en la población latina puertorriqueña. Algunos de estos son la diabetes. La diabetes causa inflamación de los vasos sanguíneos y esto causa a su vez aterosclerosis. La otra es la alta presión, la enfermedad renal, ¿verdad? El fallo renal, la obesidad, el fumar y la edad y ser hombre. Estos son algunos de los factores de riesgo más comunes que nosotros vemos en nuestras poblaciones. Bueno, basada en esa descripción, doctor, es de presumir que hay mucha enfermedad de las arterias, tanto las periféricas como las coronarias, porque tenemos niveles epidémicos de muchas de esas condiciones, ¿verdad? De obesidad, de diabetes, de hipertensión, etcétera. ¿Es esa la realidad? Sí, en los Estados Unidos se estima que alrededor de 10 millones de personas padecen de enfermedad periferoarterial y de esto nosotros tenemos muchos estudios tratando de correlacionar la enfermedad de las arterias de las piernas con la enfermedad del corazón, ¿verdad? Son localizaciones distintas y conocemos por varios estudios que alrededor de un 40 a un 60%, dependiendo del estudio que use, de los pacientes que tienen enfermedad en las arterias de las piernas, tienen enfermedad en las arterias del corazón, al igual también pueden tener enfermedad en las arterias de las carótidas, que son las que están en el cuello. O sea que todas estas arterias, todas estas enfermedades en diferentes lugares están todas relacionadas y tener una enfermedad en un lugar, pues te predispone a tener la enfermedad en otras arterias del cuerpo.
No sé, que las personas que tengan algunos de esos factores de riesgo tienen situaciones bien complicadas, ¿verdad? Porque cada una de estas enfermedades requiere de una atención muy particular. Me gustaría un poco que habláramos entonces de las intervenciones. Quizás vamos a tomarlas, ¿verdad?, por áreas. En el caso de las enfermedades periféricas, ¿cómo se tratan? Pues nosotros, luego que hacemos el diagnóstico usualmente es algo, puede ser clínico, puede ser a través de un estudio. Hay unas indicaciones bien claras para ofrecerle a los pacientes una intervención, ya sea un procedimiento o una cirugía. Por lo menos en cuanto a la enfermedad periferoarterial, la primera indicación es dolor al descanso, ¿verdad? Un paciente que es un tipo que parece un dolor muscular. Es un dolor de falta de flujo sanguíneo en las piernas, que es bien característico. Además de esto, otras indicaciones son úlceras por poco flujo sanguíneo que no sanan, y gangrena, ya es un poquito más avanzado. Estas son las tres indicaciones más comunes que nosotros usamos para hacer intervenciones. Contamos con diferentes herramientas como cirujanos vasculares, están las intervenciones endovasculares, que son mínimamente invasivas, lo hacemos usualmente a través de pinchazos sin tener que hacer ningún tipo de incisión, y hacemos angioplastías, que es prácticamente abrir las arterias con un equipo especial, y ponemos mallitas para mantener estas arterias abiertas. En algunos casos, si no podemos hacerlo de manera mínimo invasiva, que usualmente es el primer paso, pues se utilizan procedimientos abiertos, que ya son cirugías un poco más complejas, como son los bypasses, y los bypasses prácticamente es usar una vena o un pedazo de vena sintética para conectar una arteria saludable y hacer un puente para llevar sangre a donde no llega. Por ejemplo, si tienes una obstrucción de la arteria del muslo, pues nosotros hacemos un bypass desde la ingle hasta la rodilla, hasta la arteria de la rodilla, y de esta manera la sangre llega hacia el pie y la herida puede sanar o el dolor irse. Ya en casos experimentales, tenemos otros procedimientos. Que se les recomienda a los pacientes que no tienen más opciones. Pues las opciones están, ¿verdad? No todo el mundo quizás tenga el alcance a ellas o sea muy apegado al tratamiento. ¿Cuáles son las complicaciones, las posibilidades de que la persona no llegue a tiempo, no se haga estos procedimientos? ¿Cuánto se puede complicar esa condición? Pues la realidad es que la complicación principal de la enfermedad periferoarterial es que la extremidad está en riesgo. Está en riesgo de perderla, está en riesgo de sufrir una amputación, y conocemos que la amputación pues va de la mano de complicaciones en el paciente, inclusive de una mortalidad bastante alta durante el primer año. Se trata de evitar una amputación no solamente para preservar el estilo de vida del paciente, ¿verdad? Que pueda caminar y hacer sus cosas, sino que tratamos también previniendo que el paciente tenga una mortalidad o fallezca durante el primer año. Se conoce que las amputaciones por encima de la rodilla pueden tener una mortalidad durante el primer año entre un 20 a un 30% dependiendo del estado del paciente. O sea que realmente este tipo de procedimiento, decirle a un paciente, te voy a amputar una pierna por una úlcera o una gangrena, pues es peor o similar a un diagnóstico de cáncer. Y sabemos que la enfermedad periférica arterial con amputación pues tiene un pronóstico inclusive mucho peor que el cáncer de colon, cáncer de mama o tipos de cánceres que son bastante comunes. No, así de serio es, así de serio es. Además, pues la corta la vida, no solamente en ese primer año, la persona también vive menos años, porque por las complicaciones subsiguientes a esa amputación. Así que es bien importante el tratamiento. Y entonces, ¿cuáles son esos tratamientos modernos? Usted ya habló de algunos que incluyen cirugía. ¿Y cuán fácil y accesible son esos tratamientos para los pacientes? Porque muchos de ellos también son costosos. Sí, nosotros en el Centro Médico San Lucas y en Caribbean Vascular Center prácticamente estamos en la vanguardia. Tenemos acceso a todos los equipos que están disponibles en los Estados Unidos, en cualquier centro académico grande. Yo me gradué hace 2 años y le puedo decir que en Centro Médico San Lucas estamos a la par de cualquier centro grande americano. Nosotros contamos con todas las tecnologías disponibles en cuanto a la disponibilidad a los pacientes.
Usualmente yo diría que es bastante accesible independientemente del plan médico. Usualmente, en mi experiencia en los últimos 2 años y medio, es que el plan médico no tiende a ser un factor limitante en cuanto al tipo de procedimiento o a lo que le ofrecemos al paciente. Realmente, si el paciente necesita una mallita, se le pone la mallita. Si necesita un equipo especial para cruzar una obstrucción de la arteria, se utiliza. Y tratamos de brindar el mejor servicio con las herramientas que tenemos. Qué bien, pues ya además de que tenemos dos profesionales entrenados, debidamente entrenados y las facilidades para poder hacer estas intervenciones. Supongamos, doctor, que alguien sí se somete al tratamiento. ¿Hay recurrencia? ¿Cuán alta es la recurrencia y qué puede hacer ese paciente para evitar volver a desarrollar las enfermedades que le llevan a esos tratamientos? Yo creo que esa pregunta es una pregunta súper importante, y es que nosotros hacemos unos procedimientos para, ¿verdad? Para que las heridas sanen, que la gangrena sane, si se hace una amputación en un dedito que sane. Pero estos procedimientos, estas mallitas, estos bypasses, estas angioplastías no duran por siempre, pero sí nos dan una ventana usualmente de 1 a 2 años, inclusive a veces un poco más, a que esa herida sane. Y si esa herida sana, pues realmente si la mallita se tapa, pues si el paciente no desarrolla síntomas, perfecto. Pero entonces, ¿qué nosotros les recomendamos a los pacientes para que estos procedimientos duren más? Pues primero, si fuman, tienen que dejar de fumar. Eso para mí es prácticamente esencial. Y yo se los advierto al paciente, si fuman, si la mallita usualmente dura 1 año y usted fuma, pues le va a durar 2 meses y a lo mejor no es lo suficiente para que la herida sane. Si el Doctor, paciente... si podemos detenernos ahí un momentito, porque muchas personas quizás solamente asocian esta enfermedad de las arterias con el consumo de grasa, con, digamos, el desarrollo a largo plazo, ¿verdad? De la condición. ¿Qué hace exactamente el fumar en nuestro sistema de arterias? Pues mira, el cigarrillo y la nicotina, el tabaquismo, es uno de los, ¿verdad? De los vicios más dañinos que nosotros vemos en nuestras oficinas. Y yo creo que esa experiencia la compartimos el doctor Bermúdez y yo. Estos pacientes que fuman o fumaron por varios años realmente parecen de enfermedad en todas las arterias del cuerpo, independientemente de la localización. Estos cigarrillos tienen unas sustancias que son inflamatorias y promueven la formación de placas, ¿verdad? Y acumulación de grasa en los vasos sanguíneos. Y no importa el vaso, puede ser corazón, piernas, carótidas, riñones, tienden a enfermarse y a dañarse con el tiempo. Pues qué bueno. Y antes de que continúe la explicación, le quiero dar la bienvenida al doctor Bermúdez, quien pues lo presentamos al principio, pero ya tenemos esa conexión, mire, perfecta, Un placer, para que gracias. también, ay, qué bueno que está con nosotros, para que también pueda contribuir con la conversación. Hablábamos, ¿verdad?, de qué puede hacer ese paciente una vez se somete a algún tratamiento para evitar la recurrencia, la recaída, volver a tener el desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuál es su experiencia clínica, doctor, para poder evitar y qué le dice al paciente, ¿verdad?, para poder evitar una recurrencia de las enfermedades? Bien, una vez que un paciente es diagnosticado con enfermedad coronaria y que es tratado, ya sea con intervención, angioplastia, con stents o con cirugía de bypass coronario, es importante lo que conocemos como prevención secundaria. Esto incluye el utilizar los medicamentos apropiados para control de colesterol, para control de presiones. Cambiar estilo de vida como una dieta baja en sal, hacer ejercicio todos los días. Hay cosas que no podemos modificar, como sería la edad y todos los factores hereditarios. Aparte de eso, el control de la presión es sumamente importante. Y como dije anteriormente, el ejercicio es una de las cosas más efectivas y es prácticamente la pastilla, por decirlo así, más importante para la prevención. Claro, Para... y no cuesta nada, pero el doctor estaba hablando también de dejar de fumar aquellos que lo hacen. Oh, definitivamente, afortunadamente el tabaquismo ha disminuido significativamente porque hay más conciencia, pero las personas que fuman definitivamente deben dejarlo lo más pronto posible. El tabaquismo crea problemas de
aterosclerosis, como dijo el doctor, y la otra cosa es aumenta también la agregación plaquetaria y aumenta la formación de trombos. Así que, aparte de acumular taponamiento en las arterias periféricas, en las arterias del corazón y las arterias del cerebro, también aumenta las posibilidades de tener un trombo agudo y por consiguiente un infarto o enfermedad de isquemia en las extremidades inferiores. Y la otra cosa que es mucho más evidente, que es un problema cerebrovascular con déficit neurológico y un aumento en la carga, no solamente para el paciente, sino también económica y o sea, socialmente, la familia se afecta, etcétera, etcétera. Así que es sumamente importante la conciencia y concientizar al paciente de que tiene que modificar su estilo de vida drásticamente después, inclusive antes como prevención primaria, pero una vez que tiene su primer infarto o su primer problema perífero vascular o su primer problema cerebral, es radical, un cambio radical de estilo de vida. Quería añadir al doctor Bermúdez, uno de los medicamentos que es súper importante para nosotros también son los antiplaquetarios, que son las aspirinas, el Plavix y algunos anticoagulantes, que en mi experiencia es uno de los medicamentos que se relacionan más a la falla, ¿verdad? De estos tratamientos, que la mallita se tape, que la angioplastia vuelve y se estreche. Y son sumamente importantes que el paciente siga las órdenes de su cardiólogo, su cirujano vascular acerca del tratamiento con antiplaquetario o anticoagulación. Sí, ya ahí estamos ya hablando de la adherencia, de la disciplina que tiene que tener el paciente, que me imagino que es el gran reto de ustedes también, una vez hacen la intervención con mucho éxito. Y bueno, tienen que esperar que haya cambios de estilo de vida en el paciente, pero que además siga el tratamiento al pie de la letra. ¿Qué riesgos hay? Una pregunta para ambos, quizás con su propia experiencia, de aquel o aquella que no siga y no sea adherente a su tratamiento. ¿Qué pasa? En el aspecto cardiovascular, nosotros utilizamos, al igual que el perífero vascular, el uso de unas prótesis endovasculares que se llaman stents o mallitas, como normalmente se conoce. Este tipo de aditamento que se utiliza para mantener una arteria abierta requiere que haya una acción antiplaquetaria con uso de aspirina o de alguno de los otros antiplaquetarios. Es usualmente una combinación de dos, que nosotros llamamos una terapia dual, y es importante que lo tomen por lo menos de 3 a 6 meses, porque ese stent desnudo, que todavía no ha desarrollado ese epitelio que cubre ese stent, es más trombogénico. Es la agregación plaquetaria, si tú no tienes la acción de los medicamentos, esa mallita se va a tapar agudamente formando un coágulo dentro, y eso ocasiona un infarto o un reinfarto en el caso de que este paciente haya sido intervenido de emergencia por haber tenido un infarto. Así que ese es el riesgo de no utilizar los medicamentos. Pero Quiero hacer habrá que hacerlo también posterior a ese periodo inicial que usted señala. O sea, ¿por cuánto tiempo tiene que estar el paciente en estos medicamentos? Las recomendaciones varían dependiendo del tipo y, o sea, de la prótesis que se utilice, de la malla que se utilice. Va entre 3 meses hasta 1 año. Pero una vez que se quita el antiplaquetario dual, la terapia de la aspirina debe continuar prácticamente de por vida. Quiero hacer un paréntesis en relación a la aspirina. Tengo muchos pacientes que llegan a mi oficina diciendo que no van a tomar aspirina porque hay unos artículos que dicen que la aspirina es más dañina que beneficiosa. Tenemos que hacer conciencia de que en pacientes que nunca han tenido un evento cardiovascular o perífero vascular o cerebrovascular, no tienen ese factor de riesgo y se ha encontrado que sí aumenta un poquito más el riesgo de sangrado y no necesariamente evita un episodio de trombosis. Pero en un paciente que ya tuvo un evento, que ya se considera como un paciente que debe tener prevención secundaria, es sumamente importante la aspirina, porque sí, los beneficios exceden los riesgos de un sangrado.
Y en el caso de que el paciente sea alérgico a la aspirina, que ese es un caso, por ejemplo, como esta servidora, hay que, ¿con qué se sustituye para lograr el mismo efecto? Sí, hay otros medicamentos que son antiplaquetarios como el clopidogrel que se utiliza porque es un medicamento que es un poquito menos riesgoso, que ocasiona riesgo de sangrado. Pero sí hay alternativas. Quería añadir algo, doctor Santini. Realmente yo hago eco de la opinión del doctor Bermúdez. Realmente las terapias que el doctor ofrece y las que yo ofrezco son similares, ¿verdad? Las arterias en el caso de él son un poquito, a lo mejor un poco más pequeñas, pero en teoría las mallitas y la angioplastía y el equipo que usamos tiene el mismo fundamento, que es abrir la arteria y el tratamiento para mantenerlo abierto y evitar que el paciente tenga una recurrencia es el mismo, es la misma lógica. Bueno, ustedes hablaron al principio de los factores de riesgo, y esos factores de riesgos pueden también estar presentes para cualquier enfermedad. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir la enfermedad de las arterias? Yo creo que por lo menos en el caso de nosotros, en el caso del doctor Bermúdez, posiblemente es distinto, pero en el caso de nosotros, en la clínica nos llegan muchos pacientes con dolores en las piernas, con estudios arteriales de las piernas que están anormales. Y no siempre por tener un estudio anormal, no quiere decir que los síntomas que usted tiene en la pierna son relacionados a las arterias, ¿verdad? Tú puedes tener un estudio que te dice que tiene aterosclerosis, el paciente viene con dolor en las piernas y es problemas de la espalda o son problemas de hinchazón venoso, a veces, muchas veces son neuropatías diabéticas, que son síntomas similares, pero realmente son, en nuestra experiencia, son bastante, se pueden diferenciar de acuerdo a la examinación física y a lo que el paciente te explica. Sí se puede confundir con este tipo de dolor. Ya, lo más común de nosotros es dolor de espalda, ¿verdad? Que viene de la espalda, radiculopatía, que se refleja en las piernas. El segundo, que es bastante común, es neuropatía diabética, que está asociado a prácticamente un daño de los nervios periferales, que causa quemazón, hasta dolor. Y entonces, lo otro que es bastante común es problemas de hinchazón que causan dolor en las piernas por enfermedad, hipertensión venosa. O sea que sí se confunde con este tipo de patología. Sí, en el caso de cardiología, tenemos la enfermedad por inflamación de la pared del tórax, que eso se conoce como costocondritis. Eso es un dolor bastante fuerte, no tiene las mismas características, pero sí semeja bastante a un dolor de pecho. Lo único que tiene de característico esto es que a la compresión del área del pecho o al movimiento o en ciertas posiciones aumenta el dolor. Lo otro que puede confundirse con enfermedad coronaria es problemas de esofagitis, una inflamación de la mucosa del esófago o gastritis o reflujo. Otros problemas pueden ser algunas masas dentro del tórax que también pueden confundir, puede confundirse con un dolor de pecho de tipo anginoso. Otras cosas, por ejemplo, la enfermedad coronaria, una vez que está avanzada y que ha tenido infartos o que es una enfermedad coronaria severa, te produce síntomas de fatiga, o dificultad respiratoria, inhabilidad para acostarte en la cama de una forma horizontal sin tener la cabeza elevada. En estos casos hay enfermedades del músculo del corazón que semejan a una enfermedad coronaria. Pero todo esto pues se delimita una vez que se hacen todos los estudios pertinentes, una vez que vaya al especialista del corazón y eso puede delucidar. Así que sí es importante que busquen una evaluación cuando estén teniendo algunos tipos de dolor que no ustedes no van a poder, me refiero al paciente, que no van a poder determinar si realmente es un problema coronario o cardiovascular, para que entonces se determine y se dilucide y se lleve el tratamiento adecuado.
Además de los síntomas, otra bandera que se debe levantar es cuando ya hay factores genéticos, ¿verdad? Otras personas en la familia que padezcan de estas condiciones. El doctor Santini lo mencionó al principio, pero me gustaría que abundara más sobre cuán importante es el factor genético en el desarrollo de ambas condiciones. Porque pudiese ser una persona que quizás tenga un estilo de vida saludable, esté en peso y como quiera desarrolle enfermedad de las arterias, ya sea a nivel coronario o periférico. En el caso del corazón, pacientes que tienen parientes cercanos de primer orden o de segundo, que hayan muerto del corazón a temprana edad, que hayan sido intervenidos por enfermedad coronaria o que hayan sido operados de bypass coronario por este tipo de enfermedad, pues tienen una posibilidad más alta de desarrollar enfermedad coronaria, y si ellos no tienen un estilo de vida saludable, evidentemente esto va a exacerbar y a tener unas manifestaciones de enfermedad a más temprana edad. Doctor Santini, en el caso de la enfermedad periférica. Sí, es similar, realmente en cuanto a nosotros más bien nos basamos en los factores de riesgo, ¿verdad? Y en la herencia que puede tener algunos factores de riesgo, pues se conoce que pacientes que corren con diabetes en la familia, con enfermedad de la presión alta y algunas condiciones genéticas un poco más raras, como son niveles altos de homocisteína, niveles altos de triglicéridos, hay unas condiciones que son genéticas, pues sí, pueden aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedad periférica arterial. Pues quería también preguntarles a ambos si ha visto el impacto de la pandemia sobre quizás el diagnóstico tardío de las enfermedades periféricas o la evolución del tratamiento de los pacientes por ver la forma en que la pandemia ha interrumpido, ha un poco alterado nuestro sistema de salud y los servicios, etcétera. ¿Cómo lo han manejado ustedes y cuál puede ser el impacto sobre estas enfermedades, la presencia del COVID? En el caso de cardiología, nosotros hemos tenido, inicialmente tuvimos una disminución de los casos, evidentemente porque muchos de los pacientes al tener síntomas y tener miedo a exponerse a contraer la enfermedad, preferían quedarse en su casa. Esto tuvo dos, o sea, varios aspectos negativos. Uno, que no buscaban su servicio a tiempo. Esto ocasiona que tuviesen infartos que los pasaban en su casa y no recibían el tratamiento adecuado. Por consiguiente, había una disminución significativa del músculo cardíaco por haber estado isquémico por mucho tiempo. Esto conlleva a un problema de fallo cardíaco congestivo. Y lo otro, pues se fueron acumulando más casos que no fueron necesariamente atendidos, aunque no desarrollaran mucha enfermedad. Entonces hubo un cierto rebalsamiento de esta cantidad de casos, y ahora estamos viendo pacientes con más enfermedad, más comorbilidades, con más fallo cardíaco, con más arterias tapadas, con casos mucho más complejos que de los que habíamos estado teniendo durante el inicio de la pandemia, y a la vez es un aglomeramiento de causas. Entonces estamos básicamente trabajando el doble por el tiempo que no pudimos hacer entonces ese servicio a tiempo. No, nosotros vimos algo parecido. Nosotros inclusive publicamos esta data y la presentamos en el Congreso de la Sociedad de Cirujanos Vasculares en Estados Unidos, en San Diego. Nosotros tenemos un centro de cirugía vascular aguda en el cual aceptamos transferencias de toda la isla. Hicimos un análisis antes de la pandemia y durante la pandemia, y pudimos prácticamente documentar y probar que los pacientes estaban llegando con un estadio más avanzado de gangrena, llevaban un estadio más avanzado cuando tenían emergencias en cuanto a oclusiones arteriales agudas de la pierna, lo cual conllevó a un porcentaje de amputaciones más alto, se duplicó el porcentaje de amputaciones durante el periodo de COVID. Al igual, esto vimos una disminución en algunas patologías, como fue las rupturas de aorta.
que prácticamente el año antes de COVID tuvimos alrededor de 20 y durante el COVID fueron de dos, creo que fueron tres. Y cómo uno explica esto, estos pacientes realmente posiblemente se estaban muriendo en sus casas o no estaban llegando donde un cirujano vascular. Y esto, como dice el doctor Bermúdez, posiblemente por el miedo a contraer una enfermedad en sala de emergencia. Otro de los factores que vimos fue que los pacientes decían que no conseguían mucho de sus médicos primarios. Y el tercer factor es el proceso en cuanto a transferencias de hospital a hospital. Se alargaba por lo del COVID y la prueba de COVID, a pesar de que se aceptó a todos los pacientes que tenían COVID sin importar. Y este lapso, ¿verdad? De horas que se tardaba un poco más el paciente en transferirse, pues afectaba el pronóstico de la pierna o de la vida del paciente. O sea que vamos a ver unos efectos también a largo plazo, aún cuando finalice la pandemia, que todavía no ha finalizado, ¿verdad? Pero cuando finalice, quizás vamos a ver el agravamiento de muchas condiciones y tengamos, ¿verdad? Quizás hasta más mortalidad que la misma que ha provocado el COVID. Así que me gustaría para finalizar que ambos le hablen a sus pacientes, a sus posibles pacientes, a aquellos que tengan síntomas. ¿Qué tienen que hacer y cuál es el especialista que tienen que ver? Porque obviamente van a su médico primario, pero a veces también, ¿verdad? Hay que sugerir, pues mira, quisiera verificar con este especialista en particular porque ya yo tengo estos síntomas o tengo esta predisposición, etcétera. Sí, realmente yo creo que el mejor mensaje que nosotros le podemos llevar a los pacientes es vacúnense. Mucha gente llega preguntando que si se debe vacunar porque tiene cierto tal o cual enfermedad o que tiene enfermedad coronaria, o que le pusieron estenso, que tiene cirugía de bypass coronario, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, colesterol alto, etcétera, etcétera. Todo esto no contraindica el recibir las dosis de vacuna. Sí, en ciertas ocasiones la vacuna puede ocasionar algunas inflamaciones y eso incluye, desde el punto de vista cardiovascular, es una inflamación del músculo del corazón o del pericardio. Pero es un evento que no es frecuente, es un evento que es relativamente benigno, que los síntomas secundarios al uso de la vacuna son ínfimos en comparación a los síntomas de contraer la enfermedad. Y con eso, pues, yo creo que eso sería de parte de vista, del punto de vista cardiovascular, lo más importante, que el paciente sepa y esté consciente de que los síntomas de los efectos secundarios de la vacuna son mucho más benignos que el hecho de contraer la infección por COVID. Claro, y además, en las oficinas médicas le van a exigir la vacunación para poder también poder atenderse. No así quizás a nivel de emergencia, pero sí para recibir algunos servicios. Así que pues funciona en dirección, ¿verdad? Doble. Doctor Santini, ¿cuál sería su consejo para los pacientes? Además de la vacunación, definitivamente el vacunarse es el primer objetivo, ¿verdad? Si te vacunas, disminuyes el riesgo del contagio. Nosotros siempre le recalcamos al paciente que el riesgo de contagio en una sala de emergencia, el riesgo de contagio en una oficina médica es extremadamente bajo, posiblemente mucho más bajo que ir a Walmart o algún sitio a comprar comida, a hacer compras. Que sigan al pie de la letra, ¿verdad? Las instrucciones de sus médicos, que vayan a sus citas médicas. Si necesitan ayuda de emergencia, vayan a sala de emergencia, los pueden ayudar. Que no, ¿verdad? No ignoren sus síntomas por el miedo a exponerse al COVID. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para ayudarlos, ¿verdad? En el Centro Médico San Lucas constamos con un servicio cardiovascular de excelencia, donde en todo momento va a haber alguien que los pueda ayudar. Claro que sí, y hay protocolos, ¿verdad? Tanto el Hospital San Lucas como otras instituciones tienen un protocolo. El personal ya está adiestrado además
Y bueno, ya sabemos que por lo menos las vacunas reducen la enfermedad grave y la posibilidad de muerte. Así que atiéndase su condición, porque como dicen nuestros invitados hoy, los centros hospitalarios son más seguros que un mall o que un concierto o que una actividad multitudinaria. Así que muchísimas gracias a ambos por esta orientación. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Ha sido un placer y será hasta la próxima ocasión. Esperemos que tengan una feliz Navidad si nos volvemos a coincidir y al público que se mantenga en sintonía y pendientes a todas nuestras transmisiones a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Que pasen todos muy buenas noches.